En una aplicación de celular con la que un domiciliario se comunicaba con su empresa quedó grabado el audio cuando dos atracadores le exigieron a un mensajero, bajo amenazas con arma de fuego, que se bajara de la moto, despojándolo no solo del vehículo sino de su teléfono y el dinero del producido del día. En hechos ocurridos en el barrio La Nevada, al noroccidente de Valledupar. ¡Que te bajes de la moto!, se le escucha decir a uno de los ladrones al domiciliario. En momento en que se interceptan cuando iba a prestar un servicio en ese sector. Según la víctima, lo apuntaron con un arma, obligándolo a descender del vehículo, el cual se llevaron con su teléfono celular y el dinero. El audio quedó guardado en la grabación de la aplicación que manejaba la empresa para comunicarse con sus trabajadores. ¿Qué quiere? Ven, bájate, que te bajes del amor. ¿Qué quieren? Ve, ¿qué quiere? Ya me bajo, mata a chihuahua. Ya me bajo. Esta es la segunda motocicleta hurtada en las últimas 72 horas en Valledupar. El pasado lunes, dos sujetos se llevaron uno de estos vehículos del parqueadero en la parte externa de un centro comercial en el sur de la ciudad. El hurto quedó grabado en cámaras de seguridad, aunque según la policía, el robo de motocicletas ha disminuido en el Cesar. Hasta octubre, se habían recuperado 215 motos hurtadas y capturadas 57 personas por este delito en el departamento.